chicos, excelente día, buen martes. Vamos a empezar con todo, esperemos que entrenen con nosotros. Yo soy Mariana. Yo soy Mamam, chicos, y espero que estén listos. Como dice Mariana, hoy vamos a trabajar una rutina de resistencia específicamente para abdomen. Así que vamos a meterle duro. Vamos a comenzar el calentamiento, vamos a poner. Venga, vamos a empezar. ¿Vale? Comenzamos con giros de hombro hacia el frente. Venga, chicos, esperen que nos están viendo. Que se levanten. Eso, conéctense. Cama, despierten. Vamos y a entrenar duro. Hacia atrás. Ya es martes. Ya casi se acaba otra semanita. Eso. Ya casi. Cuello lado a lado. Venga. Cambiamos al frente y atrás. Eso. Cambiamos a dos movidos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Eso. Venga. Con todo, chicos. Vamos a entrenar. Cambiamos. Laterales, regreso al centro, cambio, estiro bien el brazo a la altura del pecho y del hombro. Bien estiradito, venga. Eso. También, dos más, uno, dos, voy abajo, toco punta de mi pie, regreso al centro y cambio. Venga. Ánimo, chicos. Levántense de esa cama, vamos a trabajar. Cambiamos, voy al centro, cadera y arriba. Eso. Sigo trabajando. Me quedo al centro. Voy a girar. Uno a la derecha, uno a la izquierda. Giro completo y bien amplio. Venga. Eso, haciendo movimientos circulares grandes. Amplio ese movimiento. Círculos grandes. Piernas un poco más abiertas. Cambiamos, del ancho de la cadera. Eso. Estiro, flexión. Venga, chicos, ahí en casa. Entrenen con nosotros. Despiértense, ya vamos a activar. Puntas, eso, talones, puntas, eso, talones. Eso, elevando al frente y atrás. Rodilla, abajo, rodilla, abajo, rodilla. Usando, flexiono, bajo. Respiro. Me quedo abajo, toco puntas, estiro y flexiono. Estiro, flexiono. Venga. Eso, sin soltar las puntas de sus pies, voy a estirar hasta arriba, regresar. Hasta arriba, regreso, eso, exagero ese movimiento. Me quedo en posición de squat, voy a hacer un giro, bajo un desplante, regreso al centro, lado contrario, movimiento controlado, bajo, giro, bajo, al centro, flexiono, lado, bajo, eso, venga, regálame uno más, completo. Me quedo al centro, ligero pataleo hacia el frente, venga. Eso, mantenemos siempre en puntas. Chicos, eso. Eso, respiro. Bracen. Cambiamos laterales, lado a lado. En puntas, siempre amortiguando, chicos. Cambiamos talones atrás. Eso. Cambiamos el jacks, brazos a la altura del pecho. Abro, cierro a velocidad, chicos. Venga. Vamos a activar todo el cuerpo. Cambiamos, arriba y abajo, mi compás, mis piernas, abre y cierra, velocidad. Bajo, subo, cerrando, bajo, abriendo, eso. Venga. Eso, bajamos, tocamos. Cambiamos, rodilla arriba, venga. Acelero, acelero, acelero. Cambiamos, twister. Cuatro más, tres, dos, uno, saltos de tijera, venga, choque, jacks arriba. Bajo en posición de squat, voy al frente, regreso y subo, voy al frente y subo, venga, sigo trabajando, chicos, arriba. Último, me quedo abajo. Voy hacia atrás, flexionando mis rodillas, cadera hacia atrás y al frente. Atrás, al frente. Atrás, al frente. Venga. Cambiamos, llevo la cadera arriba, tocando la punta de mi pie. Regreso. Toco la punta, estiro por completo. Venga. Cambiamos, abro, cierro piernas. Alineando muñeca, codo,
y hombro, ¿verdad? Cambiamos, climbers al frente. Mi rodilla ligeramente separada del piso. Acelero, venga. Intento llevar mi cadera hacia arriba. Venga, estamos calentando, chicos. Respiro, metaleja, velocidad de esas rodillas sí. Arriba. Rodillas casi rozando el suelo. Voy al frente, toco hombro. Al frente, toco hombro. Evito mover mi cadera. Estabilidad. Activando el core. Fuerte, venga. Toco. Mantengo. Voy hacia atrás. Posición de squat. Y mantengo. Venga. Eso, mantengo. Venga, chicos. 10, 9. Gáname 8 segundos. Cadera hacia atrás, espalda recta, sacando el pecho. Venga, 5. 4. 3. 2. 1. Venga. Chicos, venga. Listos, ya estamos. Comenzamos. Preparados para comenzar. Más que calientitos. Vamos a poner nuestros tiempos. Hoy vamos a trabajar abdomen, como les dijimos, el tiempo de trabajo va a ser de 45 segundos. Venga, chicos. Ahí en casa. Por 15 de recuperación, así que nos colocamos todos. Fíjense bien, vamos a empezar en el suelo, boca abajo haciendo Superman. Voy a hacer 4 repeticiones. Voy a hacer 4x4, ahorita les explicamos. Comenzamos. Vamos arriba, separando esos pies. Y mi pecho del suelo, eso arriba, hago 4 repeticiones, termino, voy a estirar piernas y voy a tocar puntas, eso, tratando de mantener mis piernas lo más estiradas que puedan, eso, estiren, vamos a hacer 4x4, termino y repito, vamos con el primero, subimos por completo, eso, lo más arriba que podamos subir, brazos y espalda, eso, dale, denle chicos, conéctense, entrenen, a darle con todo, ya es martes. Ya estamos al 100. Espero que hayan entrenado ayer también. Que hayan hecho la rutina a lo largo del día. Dale. Venga. 2, 1. Me recupero. Fíjense bien, ahora vamos de pie. Siguiente trabajo. Igual vamos a hacer 4x4. Son 2 ejercicios. Primero vamos a cruzar. Eso. Voy a cruzar. Derecha, izquierda. Girando la punta de mi pie, extiendo, voy a hacer 4 repeticiones, eso, termino y voy a hacer 4 yogis, 4 rodillas arriba, solo cuento con pierna derecha, eso, respiro, hago 4 y 4, eso, elevando, recuerden cuando llevamos rodillas arriba contamos solo con una pierna, eso, lleven rodillas a la altura de la cadera, por lo menos a la altura de la cadera, de ahí hacia arriba, dale Mariana. Eso, respiro. Es importante siempre que controlen su respiración. Inhalen profundo por la nariz y exhalen lento por la boca. Dele, dele con todo. Eso. Eso. Dale, 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 dale. Ustedes también, chicos, en casa, métanle con todo. Entrenen duro. Recuerden, 45 segundos de trabajo. Tiempo. Eso, siguiente, chicos. Voy a llevar rodilla cruzada. Aquí, codo, con rodilla cruza, con 4 climbers. Venga. Exacto. Vamos a empezar arriba primero, cruzando, cruzo derecha, izquierda, eso, girando, exagerando esa rotación. Voy a hacer 4 repeticiones por 4 mountain climbers. Igual, solo voy a contar abajo una pierna. Dale. Cruzo, eso. Aquí es importante mantener nuestras palmas alineadas con los hombros. Recuerden, chicos, también pueden descargar la aplicación de Nike NTC y ver los entrenamientos que hay. Pueden apoyarse ahí, pueden hacer uno con nosotros y pueden hacer otro ustedes en su casa, aparte de la aplicación. Así que hay que meterle duro. Vamos, dale, ¿cómo te sientes? Bien. Eso. Me da el calor, chicos, vamos. Ya se siente. Está ahí medio calor, nada más de verte. Dale. Cruzando, derecha, izquierda. Eso, respiro. 2, 1. Eso, me recupero. Siguiente trabajo. Plancha y elevación. Siguiente trabajo. Igual, vamos a hacer 4x4. Fíjense bien, me voy a colocar en plancha con antebrazos al suelo. De ahí voy a elevar mi cadera. Voy a hacer 4 elevaciones. Voy a elevar arriba manteniendo mis pies siempre apoyados en puntas. Voy a hacer 4 repeticiones, termino y voy a hacer 4 escaleras. Voy a bajar de plancha alta a plancha baja. Voy a alternar derecha, izquierda. Eso, hago 4 repeticiones y repito, colocándome en plancha baja, elevando mi cadera. Respiro y no bajamos más, eso, ahí a esa altura y regreso hacia arriba. No arqueo mi espalda cuando voy hacia abajo.
Mantengo siempre mi espalda recta y de ahí hacia arriba mis glúteos. Métanle con todo, chicos, en casa. Matt, dicen que Mariana lo hace fácil. Dice que ni te cansas. Sí lo hace fácil, ustedes venga, espero chicos, que también en casa vayan agarrando resistencia y condición. Vamos por la segunda, chicos. Estamos trabajando 5 ejercicios. Lateral. Sí, es cierto. Vamos con plancha lateral. Ya ven, de tanto que le echan porras, vamos. Comenzamos, voy a trabajar eso, plancha lateral. Voy a hacer 4 repeticiones de un lado. Y me voy a girar ahí mismo. Simplemente me voy a voltear apoyando todo mi antebrazo por completo, manteniendo mi codo alineado con mi hombro. Eso, de ahí voy a elevar, bajar lo más que pueda sin que mi cadera toque el suelo. De ahí voy hacia arriba. Dale, Mariana, ¿cómo te sientes? Recuerden, vamos a hacer 4x4. Todas las combinaciones son de 4 repeticiones para que no se confundan en casa. Así que métale, Mariana, dale. Métele con todo. Eso. Trabajando. Si quieren tener unos cuadros así, recuerden, tienen que entrenar duro, comer sano. Eso. Eso, denle, denle. 2, 1, tiempo. Ahora sí, vamos con la segunda vuelta. Vamos a hacer 4 vueltas completas hoy. Lo vamos a alternar con una bicicleta. Eso. Comencemos con la segunda, chicos. Vamos con el primer ejercicio. Vamos por 4 supermans. Voy a subir, elevar piernas, elevar mi pecho del suelo. Subimos mis dedos, traten de que vayan a sus 100. Sus piernas traten de que vayan lo más estiradas posible. Ahí voy al frente, voy a tratar de tocar mis puntas. Eso, manteniendo mis talones anclados al suelo. Eso. Subo. Eso, mantengo la tensión. Aquí estamos trabajando su zona lumbar, su espalda baja. Eso. Cruzamos. Respira, recuerden en casa, traten de siempre tener un tapete que esté cómodo, un lugar cómodo para evitar que se lastimen al hacer abdominales. Dale. Dale. Eso. Tiempo. Vamos arriba. Vamos a cruzar. Eso. Cruzamos. Siguiente van a ser 4 por 4 rodillas contando solamente una pierna. Venga, 1, 2, 3, 4 y 4, 4, 3, 2, 1 y cambiamos, venga. Eso. Chicos, una cosa, coméntenos si ustedes harían una clase con Zoom con nosotros. Estamos queriendo implementar una dinámica, pongan en los comentarios si les gustaría o si se conectarían a una clase de Zoom. Exacto, para que nosotros también los veamos y veamos cómo entrenan y los podamos a lo mejor corregir un poco. Exacto, aquí me preguntan, aquí tengo una pregunta, dice: ayer inicié con una rutina que pusieron en sus videos, si hago una continuación con la rutina de aquí, no hay sobretrabajo. Ayer trabajamos algo completamente distinto a lo que estamos hoy. Estamos enfocando los días a trabajar distintas partes del cuerpo. Los lunes por lo regular estamos trabajando zona inferior, estamos trabajando piernas. Los martes estamos trabajando zona media, miércoles estamos trabajando zona inferior y jueves full body. Así que no hay problema, aunque mañana va a haber clase de box, así que el jueves le vamos a meter duro al full body. Venga, vamos a cruzar. Así que conéctense mañana, recuerden, estén preparados a las 10 de la mañana, clase de box. Va a estar buenísima. No se la pierdan, chicos. Exacto. Dale, dale. Eso. Venga, 22 segundos, ya no es nada. Métanle ustedes ahí con todos en su casa. Eso, respiren. Respiren, métanle mucha intensidad. Cruzando, mantengo en tensión abdomen. Cruzo, llevando hasta arriba esas rodillas. Eso. Respiro, respiro. Arriba. Venga. Eso. Siguiente, chicos. Muy abajo. Nos colocamos, recuerden, en plancha baja, vamos a colocar antebrazos al suelo. De ahí voy a elevar mi cadera, manteniendo mi espalda recta, de ahí la llevo hacia arriba. Eso, tratando de no arquearla al momento de bajar. Vamos arriba, dale, es importante que respiren. Elevo, regreso, manteniendo mi espalda recta y regreso, manteniendo mis codos alineados con los hombros. De ahí voy a trabajar escaleras, voy a trabajar 4 repeticiones. Aquí traten de alternar primero brazo derecho, luego brazo izquierdo. ¿Cómo que pasas con la clase de box, Jorge? Hay que también hacer box para que no te dejes a lo mejor de esa esposa
de esas esposas abusadoras. Denle, arriba esa cadera, métanle chicos, con todo. Eso. Dale Mariana, te mandan porras, dices que ánimo. Venga chicos. Eso. Denle. Tiempo. Siguiente, plancha lateral. Venga chicos, aquí cuiden siempre hombro y el codo, que la cadera quede alineadita como una tablita, que la cadera no se vaya para atrás. Exacto. Vengo loco, si se me complica, abro compás, ahí elevo mi cadera y es mucho más fácil, tengo mayor base. Si puedo manejarlo, uno encima del otro. Exacto, manteniendo mi cuerpo siempre recto, mi otro brazo puede ir siempre hacia arriba a la altura de mi hombro, elevando. Vamos a bajar, abajo, arriba. Los horarios de estos videos, los horarios de las clases son a las 10 a.m. de lunes a jueves. Estamos manejando entrenamientos fuertes y los viernes es clase de yoga. De todos modos tenemos más actividades, las pueden ver en la página de Facebook y en Instagram. Dale, ya casi, ya estamos terminando la segunda vuelta y vamos con todo. ¿Ya sientes que te salieron 3 cuadros más? ¡Uy, sí! ¡Eso! ¡Venga, chicos! ¿Qué ¡venga! Más? 2, 1. Vamos a la bicicleta. Vamos a mantener un descanso activo. ¡Eso! Vamos arriba. Acomoden la bicicleta. Recuerden acomodar a su altura. A su altura, chicos. A su tamaño. Clamos, nos subimos. Y vamos a mantener un descanso activo. Nosotros vamos a mantenerlo. Vamos a mantener un descanso activo para recuperarnos. Para descansar un poco el abdomen durante 3 minutos. Venga. Vamos a respirar, recuperarnos. Respiren, chicos. Respiren, recuerdo decir para tomar aire otra vez, para volver a empezar, tomar más energía. Eso. Venga. 3 minutos que no es nada. No es nada para Mariana. Venga. ¿Cómo van ahí en casa, chicos? ¿Ya se levantaron? ¿Ya desayunaron? ¿Ya van a entrenar? Recuerden que la historia queda todo el día grabada, así es que no hay pretextos. Venga, anímense, chicos. Mele. Trabajando, fuerte. Eso, moviendo esas piernas. Eso, respiren. Recuerden chicos, también pueden descargar la aplicación de Nike NTC para ver otro tipo de entrenamientos, estiramientos, clases de yoga. Hay mucha variedad para que se entretengan, para que disfruten esta cuarentena. Ven chicos, venga, ahí en casa si no tienen bici, puedes trabajar con ejercicio alterno. Venga, y si tienen cuerda, su cuerdita. Exacto, si no tienen bicicleta, chicos, podemos trabajar saltos con cuerda o si no, podemos manejar jumping jacks abriendo brazos, arriba, respirando, manteniendo siempre en puntas. Aquí me comentan que si habrá regalos, habrá regalos. Vamos a hacer a lo mejor una dinámica por ahí donde se conecten con nosotros y veamos sus entrenamientos, los que sean más constantes. A lo mejor puede ahí haber unos regalitos. Ahí se los iremos comentando estos días. Chicos. Recuerden también que queremos saber si se conectarían a clases de Zoom con nosotros, en Zoom con nosotros, para verlos y a lo mejor ahí jugar con una dinámica. Estamos preparando, les iremos avisando. Chicos, para realizar una clase con ustedes, poder ver cómo van entrenando, hacerles unas conexiones, progresiones, revisiones de sus ejercicios. Venga, y meterles la pila. Uno. Vamos por un minuto. Un minutito, ya nada. Venga chicos, siempre cuiden su respiración. Eso. Traten de mantenerla controlada. Denle, respiren chicos. Vamos por 45 venga, segundos, venga, ya venga. Nada. Venga. Eso, controlo el movimiento, respiro. Recuerden, esto es para volver a comenzar otras dos vueltas eso. Más. Apenas llevamos dos, vamos por otras dos. Son 10 minutos, dos vueltas son 10 minutos continuos. La rutina dura exactamente como 30 minutos más o menos. El 4 minutos de calentamiento, los 26 de trabajo y un pequeño estiramiento. Así que es poco tiempo de trabajo. Traten de hacerlo lo más explosivo que puedan. Vengamos por 20 segundos, chicos. Fuerte. La resistencia la pones tú. Venga, exígete, esfuérzate. Exacto. Siempre podemos un poquito más. Hay que salir de esa zona de confort. Hay que esforzarnos todos los días un poquito más. Venga, 3, 2, 1. Pon el seguro siempre, chicos, al bajar de la bici, con mucha precaución. Y venga, vamos a empezar. Con la tercera vuelta. Más. Vamos por dos vueltas más. Vamos a empezar en el suelo. Comenzamos. Recuerden, subimos. Así es. Vamos a trabajar Superman, tratando de llevar las manos a la sien y la espalda
totalmente lo más arriba que se pueda. Termino 4, voy por 4 sit-ups. Los talones trato de no despegarlos del piso, mis brazos van atrás, a la punta de mis pies. Venga. Recuerdan aquí, traten de no despegar los talones del suelo, elevamos, regresamos, tocando puntas, regreso, manteniendo tensión, respirando, controlo, subimos. Venga chicos, sigo. Recuerden, estamos trabajando 5 ejercicios, la mayoría son combos, estamos trabajando 45 segundos de trabajo, háganlos totalmente activos, por 15 descanso. Vamos por el segundo, golpes laterales, voy a hacer 4 y 4 paso yogi, rodillas hacia arriba, contando únicamente una pierna. Exacto, contamos. Venga. Solo con derecha. Eso. Vamos a empezar arriba haciendo rotaciones, 4 repeticiones, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, y repito, los movimientos, chicos. Exageren. Venga. Cruzando el sí. Abdomen, manteniendo siempre en tensión. Eso, chicos, venga, vamos por 4 y 4 rodillas arriba, este es nuestro segundo combo. Venga, estamos haciendo la tercera vuelta, yo ya realicé 2, realizamos 3 minutos sobre la bicicleta, vamos por otras 2 vueltas y finalizamos igual con bicicleta, chicos. Recuerden, estamos basando nuestros ejercicios a la aplicación NTC de Nike, descárguenla, chéquenla, hay para todos los niveles, no hay pretexto, chicos, la rutina se queda grabada todo el día, chéquenla, venga, y exíjanse, chicos, levántense de ese sillón y entrenen. Venga, vamos por el tercero. Rodillas. Exacto. Alternando cruzado por 4 climbers. Igual en vamos a contar únicamente una pierna. ¿Cómo vas? ¿Bien? Excelente. Excelente. Venga chicos, cruzamos, empezamos arriba. Eso. Cruzamos, 1, 2, 3, 4. Vamos al suelo. 2, 3, 4. Vamos arriba. Chicos. Cruzando, exagero con la rotación, manteniendo siempre en tensión. Venga. Exageren los movimientos. Ahí Bam Bam cuida su cadera, que su cadera a la hora de hacer los climbers no se eleve. Siempre está alineadita, chicos. La rodilla va ligeramente despegada del piso y lo más al frente. Entre más al frente, más trabajamos, más se activa el cuerpo. Venga, trabajando, chicos. Eso. Frente, contando únicamente una pierna. 4 por 4. 2, 3, 4. Y voy abajo. Venga, chicos, traten de hacer los cambios lo más rápido posible. Cambiamos. Cuarto, vamos a plancha en antebrazos. Voy a hacer una elevación de mi cadera. Venga, recupero. Tengo 15 segundos, chicos. Tomen aire, tomen agua. Si quieren tomar agua, tomen tragos muy pequeños para que no haya ninguna molestia y se sientan muy llenos. Plancha. Elevo cadera. Cada que sube, cuenta como 1, 2, 3. Voy por 4. Termino y voy por 4 escaleras. Alineando siempre hombro, codo y muñeca. No arrastren los codos. Cuiden siempre esa alineación. Venga, 4 por 4. ¿Cómo van ahí en casa, chicos? ¿Están entrenando? Motívense, levántense, háganla con nosotros. Venga, súbenla con nosotros. Actívense, chicos. Venga. Qué bueno que te gusta, Adi. Qué bueno que ojalá estés entrenando. Checa nuestras rutinas. Esperemos que te gusten. Cualquier cosa, chicos, comenten, comenten. Nos estamos leyendo. Recuerden. Mañana clase de box, no se la pierdan, está padrísima chicos, no necesitamos ahorita nada, chéquela, podemos iniciar sin nada, y el lunes clase de runner, así es, vamos no con se el la quinto pierdan. Ejercicio, plancha lateral, exacto, dependiente al calendario, así es, recuerden, apoyamos, un pie arriba del otro, mantengo mi cuerpo recto, buena de base aquí. Chicos, y de ahí subo y bajo. Mantengo mi brazo bien estiradito, bien alineadito y ahí lo trabajo. Voy a trabajar 4 derecha, 4 izquierda. Venga, trabajando chicos. Recuerden, hagan las transiciones lo más rápido posible. Coloquen antebrazos, me doy la vuelta siempre. Cuiden sus articulaciones sin azotar los codos. Venga. ¿Cómo vas, Bam Bam? ¿Bien? Bien. Ahí él se coloca en antebrazo, rota, con cuidado, sin azotarse chicos. Cuídense mucho. Eso, respiren, con toda la respiración. Arriba, abajo. Estamos terminando el quinto ejercicio. Vamos a ir por otra vuelta más, un 5. Eso. Venga, ya casi acabamos, chicos. Vamos a cerrar fuerte. Exacto, vamos por la última vuelta. Vamos a meterle duro. Recupero, vuelvo duro. A bajar. Superman con sit-ups. Venga, abajo. Me coloco. Recuerden, abajo. Manos a las 100, estiro piernas. Comenzamos. Coméntenos chicos si
les gusta, los que les gustaría que implementáramos en las rutinas, los leemos, chicos. Venga. Recuerden, traten de mantener sus talones anclados siempre al suelo. Venga, chicos. Qué bueno que les guste. Ojalá que no nada más les guste, que también las apliquen para ustedes, chicos. Que también entrenen. Háganla con nosotros. Recuerden, estamos a las 10 de la mañana. Prepárense, levántense temprano y suden tantito, chicos. Hay que activar el cuerpo. Y chicos, también queremos que nos comenten si les gustaría que hiciéramos una clase por Zoom. Coméntenos, depende mucho de ustedes que se haga la actividad. Así es que, ahí chicos, vamos. Y recuerden, próximamente puede haber algunas sorpresas para que estén pendientes. Vamos por el tercer ejercicio, rodilla cruzada o por cuatro climbs. Golpes laterales por cuatro rodillas arriba. Venga, échenme. Eso, venga. Trabajando. Contando solamente una pierna, chicos. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 y solo cuento. 1, 2, 3, 4. Y repito, estamos trabajando por combos. Metan la velocidad, chicos. Venga, estamos terminando la cuarta vuelta y última. Venga. 4, ese brazo bien estiradito, a altura del hombro y del pecho. No lo dejen flojo, fuertes esos brazos. Venga, rodillas arriba, explosivas. Venga, ya nada más nos quedan 3, 2, 1. Y ahora sí, vamos por rodilla, elevación rodilla cruzada por 4 climbers. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien. Excelente. Al 100, chicos. Venga. Échales. Respiren, controlen su respiración. Si se sienten muy cansados, bajamos la intensidad. Pero venga, no se queden parados, chicos. Traten de hacerlo fluido, bajen un poquito la velocidad y sigan. Tomen aire, controlen su respiración. Vamos por 4. Igual, en este trabajo solamente cuenta una pierna. Si contamos totales, nos da a 8. 4 arriba y 1, 2, 3, 4. Venga, todo el tiempo, chicos. Qué bueno que les gusten. Qué bueno que te gustan, Ara. Espero que estés entrenando. Suban sus videos, chicos, sin pena. Suban sus fotos, sus hashtag cuarentrena. Venga, vamos a estar fuertes en estos días. Denle, chicos. Aparte que nos da pila, nos da energía. No dejen de entrenar, de hacer ejercicio, de activarse. Venga. Ya casi acabamos la última vuelta, chicos. Estamos en el tercer ejercicio de los 5. Venga. Vamos a plancha. Nos colocamos el antebrazo. Vamos a meterle 2 ejercicios más. Venga. Pero vamos con todo. Respire. ¿Cómo estás? ¿Bien? Vamos al suelo. Excelente. Excelente. Vamos. Venga. Colocamos. Aquí, chicos. Levantamos. Cuiden sus codos alineando con el hombro como tip. Pongan las palmas hacia arriba y vamos a quitar un poquito la proyección sobre los codos. Relajamos un poquito y se va más a todo el antebrazo. Después de hacer 4 elevaciones, voy a hacer 4 escaleras. 4, 3, 2 y alterno mi escalera, chicos. Traten de hacerlo derecha, izquierda al subir y al bajar. Venga, aquí es importante, háganlo lento, luego les arden los codos. No estamos trabajando eso, chicos. Todo va hacia los brazos, al abdomen. No quiero codos pelados. Traten de no estrellar los codos al piso. Eso. Ya casi acabamos. Vamos por el último ejercicio, chicos, de nuestra cuarta vuelta. Plancha lateral. Venga, recupero. Con este vamos a terminar 4 vueltas completas. ¿Qué es más que suficiente? Es un buen trabajo. Así es. Con eso tienen. Buena base, chicos. Y si no, pues podemos hacer una vuelta más. Venga. Bien, si todavía les queda aire, les queda 2, energía, les queda pila, 3, pueden hacer 4, una vuelta más o 2 vueltas más, chicos. Recuerden, estamos haciendo 2 vueltas, alternamos con bicicleta, hicimos otras 2 vueltas, estamos terminando, vamos a finalizar con bicicleta. Venga, recuerden, de este van a ser 4 derecha, 4 izquierda, 4 derecha, 4 izquierda, siempre cuidando la alineación de nuestro cuerpo, chicos. Venga, trabajando. Ya casi acabamos, cierren fuerte, exíjense, chicos, venga. ¿Cómo van ahí en casa? Dele. Arriba, abajo. Traten de hacer el movimiento más largo posible. Eso, exageren siempre, chicos. Bien. Y terminamos 4 vueltas. ¿Cómo estás? Excelente. Vamos por bicicleta, vamos a hacer 3 minutos, chicos. La resistencia, les repito, la ponen ustedes. Pueden trabajarla como descanso activo o terminar con todo. Venga. Exacto, sí.
sienten que quedaron con pila o quieren aumentar un poco más cardio, pueden ustedes en casa, en vez de meter 3 minutos al final, pueden meter 15 o hasta 20 minutos para aumentar un poco el cardio al final de nuestro entrenamiento. Esto ya depende también de la capacidad de resistencia de cada uno. Así que métanle. Entrenen fuerte, chicos. Venga, estamos cerrando esta clase. Mañana hay clase de box. Sintonícenle, chicos. Está padrísima. Y el jueves nos vemos para terminar la semana fuerte, entrenando y cerrando. Exacto. Entrenamos full body el jueves. Entrenamos duro. El viernes también recuerden clase de yoga para que se conecten. Hay actividades todos los días. La semana. Tengan un excelente fin y otra vez el lunes a darle con todo. Pero bueno, estamos a martes, mañana conéctense, chicos. Y la rutina, bueno, del diario queda grabada todo el día en Facebook y en Instagram Live, chicos. Así es que síganos, suban sus videos, su hashtag de cuarentena y coméntenlo, chicos. Venga. Exacto. Recuerden, en Facebook las rutinas quedan grabadas siempre. Así que pueden el jueves repetir el sábado la clase del jueves. Así es. No hay pretexto, chicos. Para no dejar pasar a lo mejor tantos días. Así que hay que meterle. Venga. Venga. Ya casi vamos un minuto y medio. Me pregunta Conrado si estas rutinas están bien para niños de 12 años. Sí, esta rutina en especial es como muy fácil. Los movimientos son muy básicos. Y sí, sin problema. No estamos usando nada de peso. Estamos trabajando, exacto. Peso corporal. No hay ningún problema. Con nuestro propio peso. Solo cuiden no azotar codos, no azotar rodillas. Y su técnica, muy importante, traten de cuidar su técnica, ir corrigiendo ustedes en casa. Ustedes que se muevan, sobre todo los peques que están en casa, que se activen, que se muevan, chicos. Exacto. Anímense, los para niños, sacar toda esa energía papás. De sobra. Exacto, venga. Papás pueden sacar a sus hijos a entrenar con ustedes, a hacer toda la rutina. Venga, chicos. Estamos y motivarse entre ustedes. Todo. Vamos por 50 segundos más. Ahora podemos trabajar en familia, en pareja, solito, chicos. Vamos a meterle, no venga, chicos. Nada. Si no tenemos bicicleta, con saltos con cuerda, perdón. Si no tenemos cuerda, podemos trabajar saltos de tijera, jumping jack, chicos. Así es que no hay pretextos. Venga. Venga, chicos, denle. Vamos a cerrar. Ya vamos fuerte. A terminar. Estamos unos venga. Pocos segundos. Gracias, Liz. Saludos, saludos a todos, chicos. Entrenen, no se queden en casa sin hacer nada, actívense y venga, vamos a cerrar con todo. Con todo. Bien. Eso. ¿Cómo vas, mamá? Ya cerrando fuerte, exíjanse, chicos, motívense. Últimos segundos. 10 segundos. Ya venga, nada. Dele. Venga. Ya estamos cerrando con todo. Fuerte. 5 segundos. Venga. 2, 1. Excelente. Paramos por bajen, completo. Con cuidado, chicos. Pongan exacto. Siempre el seguro. Pues, y terminamos. Excelente bien, entrenamiento. Bien, chicos. Muy buen entrenamiento. Vamos a estirar en casa. Nos vamos a seguir. Vamos a cruzar pierna derecha. Arriba. Por arriba de la izquierda. Vamos a bajar y tratar de tocar. Si no llegamos hasta donde lleguen. Si tenemos la flexibilidad. Tratamos de bajar hasta tocar el suelo. Mantengo abajo, respiro lentamente, voy a subir y voy a cambiar de pierna, voy a cruzar, pierna izquierda, voy a bajar, estirando piernas, trato de estirar por completo, voy a bajar y mantengo hasta donde llegue. Si no llego, chicos, no pasa nada, no tiene que haber dolor, respiro, mantengo, lentamente voy a subir, abrimos nuestro compás. Vamos a tocar punta de nuestro pie derecho. Mantengo mis piernas abiertas, mi compás abierto, piernas estiradas y mantengo. Cerramos muy fuerte, estuvo delicioso. Cambiamos, vamos hacia el lado contrario. Espero que la hayan metido duro y si no le están haciendo ahorita, al ratito que la hagan, traten de hacerla lo más fuerte que pueda. Lentamente, subimos, vamos a estirar brazo derecho hacia el lado izquierdo y mantenemos. Cambiamos, vamos hacia el lado contrario. Regresamos, cerramos un poco nuestro compás, vamos a cruzar brazo derecho al frente. Mantenemos nuestro brazo estirado a la altura de nuestro hombro. Estiro. Espalda recta. Uno, cambiamos. Vamos a estirar, brazo contrario,
Mantenemos a la altura de nuestro hombro, jalamos empujando nuestro codo hacia nosotros y respiro. Bajamos ese ritmo cardíaco, a lo mejor si cerramos fuerte, estiramos, bajamos, tomamos ambos codos, estiramos atrás de nuestra cabeza, estiramos, estiramos atrás, lo más atrás que pueda. Mantengo, inhalo profundo, exhalo, soltamos, entrelazamos palmas. Vamos a estirar brazos al frente. Voy a ir estirando al frente, voy a ir metiendo mi cabeza. Voy a estirar, estirar, estirar. Mantengo. Lentamente, bajamos, tocamos puntas, hacemos molleos. Quiero que hagan una inhalación profunda. Se recuperen, inhalen. Metan mucho aire. Mantengan la respiración. Exhalen. Y nos damos un fuerte aplauso, chicos. Excelente entrenamiento. Bien entrenado. Excelente entrenamiento. Recuerden, dejen sus comentarios si se conectarían a una clase con nosotros por Zoom para que los veamos. A lo mejor hay premios, hay algunas sorpresas. Recuerden que mañana la clase de Ox vamos a estar publicando de todos modos en nuestras páginas. Vean. Adrián, saludos. Que les manden saludos, Adrián. Saludos, chicos, a todos. Saludos, Adrián. Bueno, espero que estés haciendo la clase. Excelente. Nos vemos mañanita en la clase saludos, de Ox. Y el jueves full body. Entrenamiento duro. Bye, chicos.